Vale, cuidado. ¡Dios! ¡Muérete, hostia! Vale, no, capa aquí. Estuncito. ¡Buah! Vale, gente. Ya suito mid contra LeBlanc. Vale, de materializador. A ver, la Diana, por lo visto, según dice, eso, fíjate. Bueno, según su win ratio, que tiene 62%, ¿sabes? Ese tracer, muchas gracias por el sub, tío. Cuidado. Tiene 62% la Diana y básicamente lo que nos ha dicho es que si iba a piquear yo Yasuo, que ella iba a ir Diana aposta, ¿vale? Cosa que sinceramente me beneficia, yo creo. Coño, no subió a nivel 2. ¡Oh! Entonces, a ver, yo me fío bastante. El tío en este elo, teniendo 60% y pico win ratio. En serio, bro. Vale, se ha tirado la poti. El intercambio ha sido un poco ortopédico, la verdad. Pero bueno, creo que ha sido worth, ¿no? Más o menos. Tío, gasto dos potis. Ya sabéis, las potis recargables. Qué por culo. ¿Sabéis el problema de Laxan? ¿Veis ahí, gente? Le he pegado. Esa pelea ha sido muy worth. ¿Sabéis por qué? Porque yo le he metido todo el puto combo dentro del muro. ¿Qué me vas a hacer dentro del muro? Literalmente nada. Vamos a luchar esto, ¿vale? Lo hemos hecho perfecto para poder lucharlo. De hecho, voy a empezarlo yo solo, aunque sea. Hostias, estás muy tocado. Buah, lo que pasa es que a este tío no le matamos ni de coña con un Rodami. Dios mío, ya tengo la skin. Qué eficiente y qué buen servicio da la suscripción mensual al canal de calzoncillos, digo, de Gerba. Sí, la verdad es que sí. Gente, ya sabéis, suscribíos. Skin gratis todos los meses. Vaya puta humillada te acaba de caer. El tío me ha tirado la cadena. ¿Sabéis para qué? Porque estaba viniendo el... este tío. Ay, esto no me interesa, ¿no? Vale, tenemos que pusear a Pincho. Porque básicamente las hostias que le hemos pegado al jungla eran para poder luchar el cangrejo con ventaja. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, ¿por qué me he dejado pegar ahí? Y intercambiar daño con un jungla. ¡Hostia! Cuidado. Ah, te lo has quitado al final. En serio. Yo me he dejado pegar ahí básicamente para que luego la Diana pudiese pillar el cangrejo de gratis. Y se lo han quitado, ¿sabes? Pero bueno. En plan, si el jungla enemigo está a 30%... No va a hacer mucho la LeBlanc. En set, en realidad, es más o menos un matchup fácil, gente. O sea, si le metes suficiente presión con estas runas más escudito, no te va a bajar. Es que es imposible que te baje. Y esquivando cosas, claro. Si te mete todas las putas habilidades, no le metes ni una W bien y tal, pues seguramente sí que te baje, ¿sabes? Creo que cada oleada nos mejora. O sea, ¿sabéis por qué? Porque, mirad, pensad, me vaqueo, tengo 1100 y pico de pasta, que es perfecto para vaquearme con Yasuo, ¿sabes? En plan, me puedo vaquear porque tengo las botas y tal. Pero luego pienso, es que realmente cuando me vaquee, aún así me va a costar mucho matar a este tío. Ya sabía que iba a venir este pavo. ¿Eso es un ganqueo, gente? No lo sé. Está un toque. Estás a un toque. No te calientes. Creo que me ganqueó el jungla, gente. No me di mucha cuenta. ¿Vosotros podéis confirmármelo en el chat? Si me ganqueó el jungla o no. Porque es que no me enteré.
No sé si era LeBlanc, si era una copia, eran dos copias, no sé. A ver, esto es un tema, ¿eh? Si le meto la Q, le va a saltar la sombra. Bueno, la copia, lo que sea. Creo que te curó el support. Ah, my bad. No motivarse de todas formas, ¿eh? O sea, básicamente al Caín le hemos metido la vacilada. Ha intentado meternos daño y no ha hecho literalmente nada, pero cuidadito. Igual, le he pegado. Le he pegado, le he pegado. He pegado a alguien ahí, gente. Hostia, me quedé sin placa por dar ese paseo. Al lobo. No, porque el lobo, como si el tornado iba aquí, ¿sabes? Es imposible que le haya pegado al lobo. Ah, claro, si no me hubiese pegado la torre. Bueno, jefa, sí. Me tengo que ir, adiós. Ha sido un poco raro eso, ¿no? Claro, no me estaba pegando la torre. Sí, sí. Mira, puto pincho, ¿eh? Bueno, un poco mal gasto de ulti, gente. No sé si gastó flash o algo ella. O sea, ahora mismo tenemos un control de la línea increíble. El tío no puede hacer nada. Si me viene el jungla, pues igual me muero. Pero él, por sí mismo, está jodido. De hecho, tiene que estar perdiendo un huevo de farm, ¿no? Míralo. Vale, seguimos aquí porque la están liando que te cagas. Vale. Está súper fuera la de Blanc, ¿eh? Ah, los pies veloces con la torre. Puede ser, sí, 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 puede ser. Puede ser, porque los pies veloces te aplican la torre. Y que justo haya pegado yo un autoataque cuando pensaba que iba a impactar la Q. Y por eso me he rayado, ¿no? En plan, pensando que era otra cosa. No puedo hacer nada este tío. Está más fucked. Está más en la mierda. Los axas me troquean. Mirad por qué me muevo hacia la R. Hostias. Tú me vuelas, ¿no? Me mato. Ah, no. Me voy a tener que flashear. Espérate. Que me muero, coño. Me he calentado. Un poco, ¿no? Me voy a quedar. Para vacilar un poquito. Yo aquí me he movido hacia la derecha para que no pudiese tirarme la W a mí y a los minions a la vez. Pero me he calentado muchísimo. 0-0-0, vamos, gente. Vamos, cerveza pocha, la verdad. Lol. A ver, tiene lógica que tire la cadena ahí, en plan. Es que es complicado pegarle a este tío, macho. Pero bueno, estamos limpiando bien. Es que para gankear un Axan, o sea, es una locura. El tío tira el gancho desde aquí, aquí, y se va. Entonces, si hay knock-up, está muerto. ¡Oh! ¡Oh! Dios mío. Vale, está bien. No pasa nada, chavales. No lloréis. Ya lloro yo. La Dianita parece buena, ¿eh? Esta partida deberíamos ganar. Sí, Axanto es un poco QW, sí. Oh. Vale, cuidado. ¡Dios! ¡Muérete, hostia! Vale, no capa aquí. Estuncito. ¡Wow! ¡Let's go, let's go! ¡Well play, dice! ¡Hostia, tú verás! Vale, qué sacada, gente. Uf. Nos la sacamos infinito, Dios, eso va para montajes de Synotic, ¿no? Para montajes, para jugaditas de LoLes en Twitter.
Vale, vamos a pillar esto con el heraldo. Hostia, yo creo que podemos pillar la siguiente también. Va, la pilla solo. Vale, ya está. ¡Yes! ¿Qué tal, David? Loquito. A ver. Estamos bien, ¿no? Sí. Vale, pillamos esto. Esta partida... Bueno, no me llevé ninguna kill ahí, ¿eh? Pero bueno. O sea, oficialmente no me llevé ninguna kill, pero me llevé la esta del Pike, ¿no? Una vez, creo. Un clipillo de eso, ¿eh? Que ha estado extra clean. Cuidado, que baja la LeBlanc, ¿eh? 80 minions lleva la LeBlanc, pobrecilla, tú. La madre que parió. ¡Epa! Se está aquí. Igual me muero. O igual no. Hostia, una dianita buena, ¿no? Están en bot, están en bot. O sea, no me pueden venir. ¿Quién me puede venir? ¡Hostias! El ganchos. No tiene daño, cabrón. ¡Ay, me muero, ¿no? ¡Oh, qué buena! ¡Lol! Se lo ha cortado, ¿no? Ok. Claro, es que creo que es literalmente la primera partida que juego contra un Axan. Entonces, claro, tengo que tener en cuenta que es como un puto Twitch, ¿no? En plan que te puede salir de cualquier lado. A ver, es como lo puedes coger si lo necesitas. ¿Oficialmente lo necesito? No. Es como, ¿necesitas una consola última generación? Oficialmente no, pero si me la regalas... te voy a decir que no, ¿sabes? Obviamente. Vale, un poquito liadita aquí, ¿no? De la Boldane. Yo creo que podía petar hasta la puta torre de inhibidor, ¿eh? Pero bueno. Quiero asegurar el down, ¿vale? Está aquí la de Dunk. Nada, se va a salir y ya está. Hola, señor. Joder, macho. ¡Ah! Estaba con el CC, gente. ¡Esa no es, coño! Ay, Dios, qué unlucky, ¿no? Venga, vamos a pillar esto, anda, que no pasa nada. Vaya troleada, bro. Sí, vamos a pillar esto, que no pasa nada. O sea, podría haber salido mucho mejor, ¿sabes? Pero bueno. La vida es dura. Tengo ulti, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¿Ahí? ¿Por qué me quedo yo aquí detrás? Porque si vienen, de repente salgo del setillo y es como ¡eh! Te mueres. Es que no puedo hacer mucho más que eso, loco. Yo creo que está bien. O sea, en plan... intentamos sacar ventaja, no sacamos mucha, pero sacamos un poco, ¿sabes? 3-1. 3-1 la Tristana, Cuidado. Joder, tengo recompensa sin llevarme ninguna kill, tú. Qué locura, ¿no? O sea, estamos farmeando que se te va la puta olla, ¿no? Pues os habéis muerto, chavales. Cuidadito con el Axan, ya sabéis, los reinicios, bueno, los revivires y esas cosas. ¡Ahí va! Vale, le enganché. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Muere! Vale. ¡Buah! Me sirve. ¡Ay, coño! Que te están pegando por ahí todavía. ¡Muérete, hostia! Cuidado, que yo no puedo llegar ya. Bueno, de hecho hacemos un wombo también con la Riven. Que te cagas, Bueno, tenemos ya mucha recompensa, gente. No me quiero morir, 12-6. Bueno, ahí tengo ya para esto. Va, vamos muy clean ahora mismo. Hostia, el Axan.
Pam. Vale, soy el villano ahora mismo. No me interesa nada morirme, ¿no? ¡Ahí va! Te he troleado. Ulti en 4. Ulti en 2. Este tipo de cosas de marcar las ultis y tal. A ver, es obvio, ¿no? Porque lo hago. Si de repente mi equipo... Yo doy la información y mi equipo hace lo que quiera hacer con ella, ¿sabes? Me estás troleando, cabrón. La he matado. Yo doy la información diciendo, tengo ulti. Si mi equipo de repente dice, vale, pues vamos a hacer un diveo, genial. Pero si mi equipo no sabe que yo tengo ulti, igual hacen otra cosa diferente. Yo no estoy diciendo vamos a divear, estoy simplemente diciendo, oye chavales, que sepáis que tengo ulti. Voy a saco, Esto del Pokémon Unite ha inspirado a Riot. Max revivir, literal. voy a ir filo, ¿por qué? Porque son full squeezy. Y no necesito tanquear esta partida. Voy demasiado bien. O sea, con los pies veloces yo creo que es suficiente como para sacármela, ¿vale? Así que voy a pillar filo de tercer ítem. Voy a tener un daño que se te va la olla. ¡Ay, coño! Va a 0-5 el Caín, que es el único que tanquea un poco más. Madre mía. ¡Madre mía la que le está cayendo a esta gente, pobrecillos! Qué pesada eres, tronca. Igual me muero aquí, ¿eh? Nada, y sin el igual también. No creo que pueda conmigo, ¿no? O me muero. ¡Hostia! ¿Me muero o no me muero? Sí, me muero. ¡No! ¡Hostia! Ya he revivido a dos. Qué asco, ¿no? Como para meterle un stun a ese tío. No, no le mata, ¿no? ¡Qué cabrón! El Caín de mierda, gente. Me metió mucho CC. Claro, yo estaba intentando escaparme, pero es complicado. ¿Cómo voy a escapar, sabes? ¿Lol? Básicamente, full squeezes me renta demasiado. Buah, no se lo llevaron. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostias! Vaya. El Axan es la hostia, eh. Vale, está bien, no pasa nada. ¿Con Conqueror los hubiera matado? Sí, es verdad. Pero no sé si con Conqueror me hubiese escapado todas las veces que me ha escapado de ganqueos, ¿sabes? Free Baron, sí, venga, vamos. En este tipo de partidas, chavales, siempre que... Es muy importante no liarla, O sea, parece que está ganado, de repente... Este tío obviamente va a ser muy inútil siempre, seguramente. Pero una Tristanita que se fedea, se llevan varias kills, el Axan y tal, con los reseteos de revivir a la peña... Ojito, Así que, cero cagadas, please. Vale, el Lu, ¿para qué lo quiero? Voy a pillar esto, Jo, no se queda mi equipo aquí. ¿Puedo pillar esto? El Asan igual me humilla, ¿sabes? Es que pegarle un tornado a ese tío es complicado, ¿no? Dice la Diana que solo quiere ir donde vaya yo. Bueno. Cuidado. Es que no sé si hay una persona o tres. El Axan y el otro tío, no sé dónde está, el Axan y la Yumi. Vale, están en mid, ¿no? Es casi imposible que enganche a este tío. A ver, la parte buena es que estamos pillando ventaja, ¿vale? No le he intentado pegar ni a ella, Simplemente quiero pillar esto y la Riven que esté pillando bot. O sea, han matado a un par de mi equipo. Vamos a aprovecharlo y vamos a sacar objetivos de una mierda que ha hecho mi equipo, ¿no? ¿No te da tiempo a pillarlo? No, no le da tiempo, yo creo. Uf, no sé si no va a dar tiempo a llegar. Que no, que hay que ayudar a la Riven, loco.
Que nos da tiempo a llegar a ayudar a este tío. Bueno, pues no. No pillamos esto. Yo lo pillaría. Cuidado, ¿eh? Estamos atentos para posible wombo combo con la Dianita. Ah, al puto aire. Está un toque esto, ¿eh? Gastó la ulti la Diana, ¿no? Es un poco feo. El ignite para que vayas tirando para adelante. Un poco quemada el ignite, ¿no, chavales? Lo siento, soy así. Buah, pillar esto sería clave. Nah, a ese tío no voy a tirarle la ulti, así. Quedándome solo, el tío me puede tirar la W, demasiado CC. Ay, es verdad, que está ese campeón, que puede ser invisible, ¿no? Deberíamos poder pillar esto. Vale, ahí he obligado a la Tristana a echarse para atrás y me he caído un puto exhaust. Sigo golpeando. Vale, genial. Vale, ahí Blitz, perfecto, ahí. ¿Qué cojones es ese campeón, por favor? Nada, tiene que morir este tío aquí, ¿eh? Tengo minions. Ah, se hace invisible. Pues te me cuidas, ¿no? Pero no corras, coño, que le quitas las gracias, joder. Madre que te parió. A ver, le tiré el ignite a la Tristana para que se cagase encima, chavales. No lo entendéis. A veces es importante hacer esas cosas.